Paz y bien, saludos desde Trujillo, Perú. Soy el hermano Hugo Mejía, capuchino de la provincia del Perú, y con este video e iniciando un nuevo año litúrgico, compartimos con ustedes la palabra de cada domingo en lengua española, inspirándonos en nuestro querido Padre Pío. Comenzamos un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. La palabra en la primera lectura nos recuerda cuán grande debe ser nuestro deseo de encontrarnos con un Dios que está constantemente buscándonos. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia, dice el profeta. Es el deseo de alguien que se ha encontrado con Dios y que quiere que nuevamente se manifieste, expresando con toda fuerza este deseo. Este es el Adviento, querer encontrarnos con Dios y recibirlo encarnado en un pesebre en esta Navidad. Pero el Adviento también es un camino constante. No nos encontramos con Dios solo una vez, lo encontramos frecuentemente. Se manifiesta a nosotros permanentemente. Por eso es necesaria la vigilancia, la atención. Hay que saber esperar porque Él se manifiesta libremente y puede llegar en cualquier momento. Esta época del año ofrece también muchas distracciones, preocupaciones, tensiones, estrés, motivos para perder de vista a quien esperamos. Nuestra espera por eso debe ser consciente y con los pies bien puestos en tierra, sabiéndole dar el sentido correcto a nuestra vida cristiana y con el deseo de prepararnos bien en este tiempo de Adviento. La Iglesia nos ofrece esta liturgia, este tiempo, aprovechémoslo para orar más, para meditar la palabra, para contemplar el misterio de la encarnación del Verbo, teniendo presente que el niño que nace tiene una misión y acepta la voluntad de su Padre por nuestra salvación. Roguemos a Dios con Isaías. Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Míranos con misericordia, Señor, y manténnos despiertos y vigilantes, esperando la llegada de tu Hijo. La Navidad era la fiesta favorita de Padre Pío. Para entender por qué, consideremos cuán unido estaba él en su propia carne a la pasión del Hijo de Dios. Una carne que se hace visible con el nacimiento de Jesús que celebramos en la Navidad. Por eso, especialmente en la celebración eucarística, él podía contemplar al Verbo hecho carne, nacido pobre en un pesebre, y ofrecido nuevamente para nuestra salvación, y compartir con Jesús su pasión. Al comienzo de la Sagrada Novena, en honor del Santo Niño Jesús, escribe él en una de sus cartas: he sentido mi espíritu renacer a una nueva vida. Mi corazón se siente lo suficientemente pequeño como para contener los bienes celestiales. Mi alma se deshace ante la presencia de este Dios nuestro hecho carne para nosotros. ¿Cómo no amarlo siempre con un nuevo ardor? Unidos a San Pío de Pietrelcina, pidamos la gracia de vivir la espera y la venida de nuestro Salvador con alegría y esperanza.